Creo que el primer tema que podemos abordar tiene que ver con el agua, que es lo que eh, estuvimos analizando en los primeros do, dos segmentos. Reto que probablemente tenga que enfrentar el próximo gobierno por tema embalses, tanto para funcionamiento del canal, o pongámoslo en orden, para consumo humano, que es el reto, y también para funcionamiento del canal, que es nuestra gallinita de los huevos de oro. Oiga, pero ahora que lo pienso, el movimiento este del Comité contra los Embalses se va a oponer, la lógica me dice, se opuso antes. Me imagino que ahora se volverá a oponer a, a que se embalsen las aguas del río Indio, etcétera, para. Hugo, o y el funcionamiento del canal. O eh, yo estoy equivocado. Permítame. Primero que todo, gracias por la invitación. Venimos pues en representación de la campaña de la profesora Maribel Gordón y el saludo pues a los demás panelistas que nos acompañan. Eh, él reitera para que la gente tenga bien claro la yo creo, ¿no? Yo eh, creo eh, que. Es un anuncio político o sea, no pagado. Adelante. Yo creo que hay un tema que, si el gobierno en este momento no ha aprendido de la última lección que ha tenido, que fue la protesta a nivel nacional que se hizo en contra de la mina, y si no ha aprendido de esto. Y creo que muy bien lo decía el señor director de LIDAN antes de retirarse, de que creo que tienen que hacerse las consultas. Eh, y esa es parte de lo que se propone. O sea, tú no puedes tomar decisiones y querer después imponerlas. Entonces, si tú consultas, hablas y le explicas a la gente el tema, creo que se pueden llegar a consensos para ambas partes. O sea que no, no, va es, a... no es no es el tema de imponer. Sí. Cuando tú quieres imponer las cosas entonces sucede lo que realmente pasó. Claro. Aquí se advirtió con, con tiempo, se le dijo esto es inconstitucional y hay sí. un fallo, respetemos este fallo y a pesar de todo eso el gobierno de manera eh, imponente querer hacer lo que yo digo porque yo soy el que mando tuvimos las consecuencias de lo que hoy pasó y finalmente quedaron retrocediendo a las actitudes y un grupo de diputados pidiendo disculpas que no se habían leído el proyecto. Entonces, estas irresponsabilidades uh -huh. que tenemos de nuestros gobernantes son las cosas que se tienen que cambiar. Bien, ya él lo dijo, que había que aprender y me pareció que hacía copio de, aprendimos del golpe, pero parece que lo va a leer el próximo gobierno. La pregunta es, ¿la izquierda se va a oponer a los embalses o no? Mira, la pregunta es un poco amplia y yo creo que decirte un sí o un no no es eh, eh, la respuesta la respuesta es que las decisiones coyunturales que se tomen en esta administración eh, de nosotros llegar a ser gobierno todas van a ser consultadas tema presupuesto que está pendiente es, sí, presidente. es, es muy, es muy eh, peligroso la situación en que nos encontramos en este momento eh, dado toda vez que el artículo 272 de la constitución nacional establece que de la asamblea no haber aprobado en este año fiscal el presupuesto no haberlo votado dice taxativamente el texto constitucional, entonces le tocará al Ejecutivo aprobarse en Consejo de Gabinete este presupuesto. Pero en cuanto a ese tema del presupuesto, lo que preocupa es el aumento drástico que ha tenido y ha sido un presupuesto histórico de los últimos 10 años. Estamos hablando de que el último presupuesto hace 10 años de 16 mil millones de dólares se está aumentando casi un 30%, casi 30 mil millones más en los últimos 10 años, estamos hablando de un presupuesto de 32 mil millones aproximadamente. Entonces, el tema que preocupa en este sentido es el tema de la deuda social y el compromiso que han tenido todos los gobiernos. Todos los gobiernos han tenido con este país y que todavía no se ha resuelto ese problema. Y si en ese presupuesto está resolver precisamente ese tema del agua. De acuerdo con el INEP, la última encuesta o censo que hizo en el 2023, más de 300 mil hogares no tienen agua potable. Y más de 400 mil le llega el agua dos horas por día. Entonces tenemos una situación bien compleja y lo que nos preocupa a nosotros es que se derroche el gobierno, de esta, eh, el presupuesto de esta manera y lamentablemente las situaciones prioritarias de la población no están siendo eh, cumplidas. Bien, por un lado me dicen que saben cómo van a resolver el problema del cobro del IDAN, por el otro sale a relucir lo del IFARO. ¿Cómo vamos a resolver el problema de que... Millones de dólares no puedan tener una ruta que satisfaga las expectativas de la gente. Porque hay la sensación de que en Panamá, como que plata no es lo que hace falta. Tienen ustedes. Usted... O, 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 ¿O le hace falta presupuesto a este, a este estado. Aquí, yo falta, yo falta, yo creo falta, lo que pasa es que aquí, falta, aquí administración, administración han venido aumentando el presupuesto, pero no hay la inversión social. No puede haber crecimiento económico si no hay desarrollo humano, que es lo que hemos venido planteando. Pues, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos nosotros transmitirle al panameño de a pie de que si hay un crecimiento económico, hay un crecimiento del Producto Interno Bruto, eso no se le ve reflejado a ellos en su bolsillo? entonces esa pésima distribución de la riqueza que ha venido sucediendo de año de gobierno tras gobierno donde un grupo es el que se hace millonario mientras el otro a pesar de que ve mucha riqueza porque no le llega eso a su bolsillo. entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber explicar y llevarle a ese panameño cómo podemos decirle sabes una cosa aquí tenemos que invertir en infraestructura de tipo social, de que te llegue el agua todos los días, de que tenga una adecuada educación, en fin, hay una serie de problemas sociales que ninguna administración ha querido atender y hacia eso es lo que nosotros estamos apostando. ¿Es posible esa unidad o no eh, es posible? Nosotros, Independientemente de quién esté convocando. Exacto, eso no es el, el tema. Lo que nosotros tenemos que hacerle entender a la población y utilizar estos canales eh, de comunicación masiva es que la política tradicional tiene que cambiar. Nosotros tenemos más de 30 años de estar siendo gobernados por los políticos de siempre, por los partidos tradicionales de siempre. Y, hemos, y tenemos, hoy hacemos un balance y tenemos los mismos problemas que hace 20, 20 o 30 años atrás. Entonces, la población panameña tenemos que hacerle entender de que... La clase política tradicional, los métodos de, de, de gobernar tienen que ir cambiando hacia nuevas políticas públicas que beneficien a todos los sectores de la sociedad. Hay un grupito, vuelvo y reitero, que se está beneficiando de esto, producto del concubinato que hay de ese sector eh, que se está beneficiando con los políticos tradicionales que gobiernan para ese grupo y no gobiernan para la mayoría de la sociedad. Eh, Yo creo que pero, esos son los cambios que tenemos sí, que ir haciendo. Y entiendo bien su respuesta.